yo trabado voy a quedar por ya, me trabajo en la nariz. Mató a esta encendida y la gente está gozando. Caja de cerveza y ron, música para bailar. Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video y a... ¿cómo les podía decir? A una vacancia más. Bicho, yo sé que me van a ver ahorita aquí todo fresco, todo relajado, todo tranquilo. Pero es que, bueno, ya lo voy a mostrar. Ahora vino alguien a visitarme, me vino a ver, así que ya la voy a presentar. Ya saben quién es por la miniatura y el título del video. Miren qué tengo por acá, Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? ¿Qué chambre nos comentan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la Navidad ya hasta ahorita? ¿Qué se siente ver lo más bello y hermoso? No, bicho, mire que vino ya, sí, ahí pusimos de acuerdo para hacer un video. Ustedes van a decir, y Celina, ¿qué pasó? Celina ahorita tiene un problema, no es grave tampoco, grave, pero tiene unos problemas ahí, por los cuales ella no nos pudo acompañar hoy y nos dijo, bicho, velen ahí. Y nos vemos después, entonces. Así que te mandamos un saludo, Celina, y te queremos mucho. Y pues ahora nos metimos con Yancy aquí a la playa a disfrutar, a pasar un día de amigos, un día de chero. Y porque... Sí, miren qué coctelazo el que me voy a echar ahorita gracias a Don Atilio. Don Atilio. Anda bien invitación. Me hace sentirme bien viejo cuando me decís Don Atilio, fíjate. Yo me pedí un pescado en camarones, pero yo con cuál de camarón, miren. Y yo no pensé que fuera a ser tan grande, mira. Lleva el papa, lleva el pescado, dos filetes, lleva el arroz, lleva los camarones. Y la verdad que... por $11, eso está barato. Nos hemos venido ahora a un rancho que se llama Irma, aquí en El Zapote. Vamos a divertirnos ahora, la vamos a pasar bien. Ya he traído un lugar nuevo a Yancy, un rancho nuevo. Milagro. Deja de mentira, porque el otro día te llevé allá al ¿cómo se llama? A la casa, al... ¿cómo se llama? Mentira, ya ven acá está. No, porque es mentira. Bicho, ustedes ya saben de cuáles estoy hablando. Donde nos revolcó el agua, por Sonsonate, por los cobas. ¿A vos qué no te revolcaba el tío? Ay, las veraneras. A las veraneras, allá a las veraneras. Está ya así bajo los pícaras. Entonces, bicho, ahorita vamos a comer y le vamos a seguir grabando. Ahora nos vamos a lavar el coxis. Tenemos aquí enfrente la bucana, ya les voy a enseñar. Tenemos la piscina, tenemos tobogán, nos vamos a divertir, la vamos a pasar rico. Así que a comer. Provecho, nos acompaña. Ya. ¿No quieres que te dé de probar el mío? No, no, pues va. Va, ya no te vas a enojar. No, ya no quiero. Va. No, va, de verdad. Qué hermoso el que va a acabar de ser. No, va, de verdad, va. Dale, ahí está. Está bueno. Sí, está bueno. Está bueno, porque va el pescado. ¿Querés probar el mío? Sí, pero ¿cómo probar esto? ¿El pescado? ¿Está bueno? Está bueno. Está bueno, ¿eh? Muy rapado, ¿no? Está bueno, bicho. Está rico. Nunca había pedido esto acá, primera vez. Y está barato porque ese vale $7 y este vale $11. Me siento que es algo bien completo. Bueno, bicho, ya. Hoy sí, vamos a comer. Ya nos cambiamos. Ahorita nos vamos a bañar aquí en la piscina. Andamos a la orilla de la playa, como ya vieron. Vamos a esperar que se llene un poquito, ya que por la tarde sube la marea. Se pone chivo. Ay, este me está tratando como que soy macho. Nah. Así ¿Te acordás el otro día cuando estábamos cocinando? Bueno, cuando me estabas regañando, estaba cocinando, sí. ¿Cómo me trataste? Te traté como lo que sos un bey. Te traté con esa amabilidad como nunca he tratado a otra vez. Que vos lo tomaste a mal otro rollo. Vayan a ver ese video del canal de la Yancy. Se lo puede dejar en la descripción. El canal de la Yancy, para que vayan a ver ese video. Es cocinando una mariscada con Celina y con ella. Incluso le puso de título, lo traté mal. No, pero vea, a ver, yo pensé que estaba... Yo, o sea, no me imaginé que estuviera bromeando. Estaba bien seria. Bueno, son cositas, pero
disfrutemos de un rico baño, don Atilio. Vamos a bañarnos mejor. Miren que ya tenía tiempo de no venir acá y veo que está bastante cambiado. Está bien económico este lugar y no sé si te ha gustado a vos. Mucha panza, sí. Andaba mucho, comiste. Ay, sí, hemos hartado. Esta panza no es normal, no creo. No sé. La verdad. Ah, sí, ahí está. Tenés el six pack bien marcado. ¡Ay, le voy! Voy yo primero. ¡Púrele! ¡Ay, un pasito! ¿Me volteaste? Sí, no, me dormí. No se avergüenza el agua. Está buena el agua. Me vas a bañar. Vale, vamos a tirar el tobogán, papá. ¡Voy! Pero yo debo estar mojado. Sí, tiene que estar mojado. Y tenemos que subir por el otro lado. ¡Vale! Golpeé mis grandes bolas. ¿Cómo grita? ¡Abre! ¡No! ¡Qué defensa! ¡No! ¡No me! ¡No me paso! ¡Es que de cara! Ay, sí, ya, no sé, ya, eso. Estamos a más. Ni me fijé. Ay, lo siento, sorry. Pero vos me hubieras aventado, ya lo sé. Es que yo me la puedo. Si no lo hacía yo, me lo iba a hacer ella a mí. No soy tan mala si la gente no te conoce. Mira, aquí abre una pulsera alguien para mí. Mira, ¿era muy? No, no. Bueno, bicho, nos vamos a bañar aquí en la piscina, nos vamos a tirar el tobogán y después nos vamos a ir a bañar allá, a la playa, a la yapla. Disculpa, en serio. A ti lo me ha hecho tragar un gram y la sal de agua. No, tampoco. Dicho, es hasta que me ahogué. Ah, me dio, ella lo hubiera hecho también. Yo me la puedo, como es. Va, mira. Anda ahí. ¿Vos primero o yo? Dale vos. ¿Cómo querés? Bueno. Las damas primero. Ah, bueno, voy yo primero, ¿ya? Voy a caer toda el agua en la piscina al cohete. Está muy liso aquí abajo. Yo trabada voy a quedar. Voy a ver. Me dio agua en la nariz. Tapar la nariz porque estraja, me dio así. ¡Dale! ¡Ay, no me lanceo para caer! ¡Dale! ¡Dale! Veinte minutos después. Ay, Dios mío. Es que la Yanni me da. Ay no, bicho. Es que voy, Yanni, porque te ibas a bajar de agua, era. Ay no, ya no. Ya comí. Perdón. Es que me dio risa, Marco. Es que se tira. Y se iba agarrando de afuera. Lo siento, Yanni, pero es que. Es muy gracioso. Sí, no te pasa nada. Ay, bueno, bicho, vamos a darle otra vez. Vaya, tirémonos de espalda, pues va. Hasta yo le temo algo. Tirémonos de espalda, pues va. Yo te dije, agarrate la nariz. Y yo de afuera sí agarrando y yo sí me golpeaba, pero ya la cara que llevaba, pues va, me asustaba. Pero es que como que agarras fuerza aquí, pero ya cuando vas a caer, caes bien suave. Lo voy a hacer yo primero y si sobrevivo. Me da miedo mucho agua, trago. No, pero es que tenés que agarrarte la nariz. Ya merito, me voy a cortar, no miran cómo iba a ir. Es que literal, cuando llegas abajo, si agarras agua por la nariz, yo agarro agua por la nariz. Agua con miados míos. Lo siento, ya. Oye, está rojando. No, ya no me tiras. Tírate vos. ¿Y por qué estás rojando? Que sí, imagínate,
Imagínate, agua con miados míos. Traspa todo, hijo, adelante y atrás. Ya, imagínate, comí camarones. Imagínate, has ido al baño, entonces limpiado bien. Dale, venite. Dale vos. Dale, vengo pues. Pero tirámonos normal, pues va, y después yo me tiro la espalda, va. Vos primero yo. No, vos dale, pero. Va, es que mira. Tenés que mira, agarrarte la nariz y dejarte ir despacio. No me acuerdo vos. No te acordás. Así, mira. Te vas despacio, ¿eh? ¡Uy! ¿Eh? Yo dejé si me acuerdo de revelar. Y ya, no entró. Lo que hay que andar haciendo, pero. Dale, ya, sí. Agarrate la nariz desde ya. No toques afuera porque te vas a abrir la mano. Mira, sé que te voy a jalar. Me has traicionado. Sí, te está empachando. Mira, es una traición. Pero tiene bien sembradas las nalgas, no la logré mover. ¿Y por qué te da miedo? Vaya bicho, ahora le vamos a grabar desde abajo nuestra caída. Pero mira, vos venís con la nariz agarrada desde allá y aquí te soltás la nariz. Vaya, me voy a tirar yo de espalda. Me voy a tirar yo de espalda. Y si sobrevivo, le dejas a vos. No. Dale, dice. Sin gallinada, dijiste vos. Sobreviví, es lo que me bajó el chon. Sí pude. No, se siente feo, real. Fíjate que está más chivo caer de espalda, caes amortiguadito así. A caer así de. Como caes con la nariz, se te mete el agua. Pero para que no te raye el lomo y te quedes ir, andate con la camisa, para que deslices mejor. Si le quieres dar, destruida te veo yo a vos. Bueno, bichos, ahorita nos vamos a ir a bañar. Vámonos, bichos. Ya, 15 pechadas, señoras y señores. No, 20. Va, 20. El primero que caiga, paga el almuerzo. Va, paga el almuerzo. Papá, no. No, pero mira, yo no puedo hacer más de 13 o 12. Va, démosle vos. Va, lo vas a contar vos. ¿Quién primero? ¿Ah? Al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Perdón. Vamos pues. Decinos ya. 3, 2, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, no, tío. Pero eran 20.
Ay, agarre aire. ¿Quién las hizo más rápido? Yo. La Yancy. Uy, la Yancy. Esta Yancy. Yo agarre aire por aquí. Bueno, dicho, vamos ahorita para la... Pues estamos en la Bocana, como les dije. Pero al otro lado es la Barra de Santiago. Y un día les vine a hacer un video de haciendo café, tomando café con pan a la orilla de la Bocana, y fue del otro lado. Así que ahorita vamos a ir a ver cómo está. Ay, de un solo, yo está pachito. Ah, miren, bicho, esta parte de acá, de la Bocana, todo esto queda lleno de agua, quizás hasta por acá, sí, ve. Pum. Sí. No, creo que me cubre. Sí, creo que me cubre. Miren, del otro lado, hay gente, ya les vamos a hacer un zoom ahí. A todo lo que da, les vamos a hacer un zoom. Miren, allá hay gente bañándose, disfrutando. Y eso se pone así todos los fines de semana. Viene la gente con sus... con sus piercings, a pasársela bien ahí en familia. Y miren la llanta. ¡A ti, Dios me hago! ¡Dios! Pésima. No te ven ni miando aún. No, el Dios lo hizo cuando te dije. Así que lo que ibas a jalarle, ya le jalaste. Algo salada, siento la. Pero eso es normal, normal de que esté salada. Wow, ey, ahí andan haciendo parapente, ve. Miren esos pescados, esos peces, ve. Wow, ey, esos de parapente. Mira, ve. Wow, bichos. Miren ahí en el cielo, andan haciendo parapente, pero ese lleva motor, ve. Se mueve más que los otros. El otro ya aterrizó allá. Ah, no, ahí va a aterrizar, ve. Ahí van a aterrizar, ve. Wow. Wow, qué experto. Allá se están levantando, ¿eh? Se cayó. Eso no se ve todos los días. Wow. Y quedaban en los palos de coco. Y ellos traen asustadas las aves. ¿Sí? Aquí viene uno, ve, viene para acá, ve. ¡Auxilio! 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 ¡Ahí está otro! ¡Te va a jugar! ¡Me golpeé! Mira ese, ve, Yancy. Viene para acá, ve. ¡Ay, mamá, me voy a acabar rapidazo! Se agarra, está gritando. ¡Wow! Mira ese, viene. Ey, esto no se ve aquí todo el tiempo. Aterrizar, ¿eh? Ah, no. Bien, bien. No, solo va chollando los pies.
¡Wow! Bichos, es primera vez que veo que andan haciendo esto acá. Algún día quiero hacerlo. Algún día quiero hacerlo también. ¡Wow! ¡Ey, qué chivo! Nos dieron un espectáculo privado. Solo para que lo grabara. Se bajó. Solo para que lo grabara. Ajá. Pero vos te andabas vigiando. Me voy a parar otra vez. Parate para que sigan bajando ahí. No, se ve de que yo lo vi como que eran gringos, fíjate. Te aprovechas porque sabes. De ahí te iba a agarrar del bikini, te iba a llevar colgada para allá. Ya fueron. Vámonos. Ya no los oí, pues. ¿Ah? Pero ahí andan. Allá andan los batillos, ¿eh? Ah, no, es moto acuático. No, pero qué chivo. Ok. Dicho, qué chivo. Qué chivo, no, eso no se ve todos los días. No, aquí nunca había visto eso. Yo nunca había visto eso aquí. No sé a dónde, pero aquí no. Bueno, aquí en la Barra de Santiago nunca. De todo el tiempo que tengo de venir, nunca. Hasta ahora primera vez. Pero está bien bonito aquí. Y ya ven, pueden hacer parapente aquí. Ese no es parapente. Bien, creo yo. No, debe de, ese es como motopen. Puta. Ok, está bien, está buena esa lógica. Está muy buena esa lógica. Muy buena la lógica. Fíjate que ya está llenando. ¿Qué te golpeaste? Pero es que vos te arrastras. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Llévenme! ¡Ah! ¡Llévenme! Y pa, acá y se golpea. Ahí no es cosa de nosotros. Tira un beso y atiende. ¿Qué vas a hacer? Le vas a modelar. Le vas a modelar. Para que te vengan a llevar. Llévenme a y me llevan a volar. Mira cómo va. Sí, es que el gallo, los chavos que andan ahí son gallos manejando esa volada. Y chocaba con la lancha. ¿Cómo? No, y eso no es de cualquiera, vos. No, esta mujer que se tiró de un paracaídas, ¿quién sabe qué es eso? No, pero es que eso es divertido. Dale ahí, está divertido, hablale ahí. Ya va a venir. Ya va a venir. Tenés fe que venga. Tenés que hacerle señas. Desgraciado. Bueno, bichos, ya nos vamos para la casa. Pásense al canal de Yancy, que en la descripción está. Y vamos a hacer un video con ella después de este video. Ahorita vamos a hacer otro video, pero eso es sorpresa. Vayan a verlo al canal de ella, ¿sí? Y quiero decirles que me rajé el ayote. Se me cruzó la viga, babo. Sí, la viga, miren. Qué bandida esa viga. ¿Cómo se lo ocurre golpear a Tilio? Sí, se me cruzó y le pegué. No, pues, aunque que me golpeé allá. Creo que no se me alcanza a ver ya porque ya me bañé. Pero aquí medio lo me tengo. Rajé el coco, vieran, y así me salía. Ya saben ustedes, aquel que no podemos mencionar, va, por normativa de YouTube. Pero aquel líquido de color rojo que así, ve, me cayó así. Y yo, ay, me va a pasar algo, pero no. La viga, oh, qué viga ya. Qué viga, no. Qué viga. Qué bruta viga. Bueno, bichos, hasta aquí el video de ahora. Gracias, vieja. Gusto verte siempre. Recuerden pasar a la canal de ella, como les lo digo, en la descripción está. Síganme en Instagram como Batido2020. Y ahora sí, bichos, nos vamos a ver dentro de unos días. Y van las vigas cuando se les cruzan, ¿sí? A Lucita.